ser punter jurado. Perra asquerosa. Por favor, presenta esta final. Cámara, en este momento estamos en la final del aniversario de Magdala Rap. ¿Eructaste? Fue un buen eructo. Ok, muchachos, los finalistas de la tarde de hoy son mi causita el Vergudo. Hola, y hola a la cámara. Verdugo. Y mi causita el Pececito. Cito. Ok, la modalidad, y escúchame muchachos, es a capela, 4x4, 3 salidas, y luego en 40 segundos, ida bomba, la vuelta trap. Quien comienza, comienza Verdugo. 4x4, 3 salidas a capela. Voy a agradecer que te calles la boca durante la capela, porque no hay beat y nadie te quiere escuchar. No eres importante. En 3, 2, 1. ¿No son importantes? Eso es lo que acabas de decir. Exacto. No se preocupen, griten y van a ser importantes para mí. Yo a Cito le digo para regir y me pone el puño hacia el costado. No sabes que yo soy de rancho y yo te engancho un gancho hacia el costado. Oh, con un gancho me llevo lejos. Pero yo soy cuerda y muerta, me pegas y no me quejo. Sí. Griten para que se sientan de su amistad. Mira, él es tu único círculo social. Y qué buen círculo social, porque él también arma bien el push, pero no se traba al final. Alucina, quesito, para hacer chistes es bueno, ahí sí se raya. Pero M4 estando borracho me daría más batalla. Y a mí me daría más batalla borracho el soldado Ryan. Pero tranquilo, no entiendes de rayas. Y que tú seas bueno, bacán, que se asuma. A mí no me llega el pincho verdugo, me llega el pincho que tengas una pipa y no fumas. Yo tengo una pipa, me llega el pincho porque no fumas. No es una pipa, es un bong, eres drogadicto y no te sabes ninguna. Fumas por la hueva. Tienes plata y desaprovechas los privilegios. Tienes plata y compras droga en vez de acabar el colegio. Última. Oye, se la puede celebrar, pero antes de que se celebres, aprende que yo acabé el colegio antes de rolear. Claro, sería el único idiota que traes para que te grite. A la otra que te cite. ¡Bumba! 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 Ahora la bomba. Siento tu comienza. 40 segundos. 40. Y la gente con la mano arriba. Esta es la final. Ponme las manos arriba, mano arriba. Ok. Y se la vamos a hacer en 3, 2, 1. Tiempo. Yo comienzo contra el verdugo o el vergudo, pero igual yo siempre me aseguro. No eres pelado como ninguno, pero te voy a dejar pelado solo para ver el futuro. Tú no puedes ganarme a mí. En una, porque eres un gil. En dos, porque no vas a competir aquí. En tres, porque me gusta hacer ese tipo de proyectil. Así nada más rapeamos, qué absurdo. Y recién me doy cuenta que eran 40 segundos. Pero yo quiero 30, porque no quiero ser absurdo. Con 5 segundos puedo decir que soy el mejor del mundo, quiero decirlo. Porque hay gente que dice yo soy rapero, no soy el chip, y tengo dinero, hago lo que quiero sin poner pero. Pero yo siempre lo supero, aunque sea mi causa, te gano porque quiero. Yo también te gano porque quiero, yo no digo ser rapero, jamás presumo dinero. Porque lo que consigo lo hago. Yo me conteaba con un sol, jugaba con pelotas de trapo. Yo jugaba en la calle, antes de ser freestyler, antes de ganar la Jota, mucho antes de ser alguien. Porque a pesar de que no me conocían, compadre, antes de ser famoso era el orgullo de mis padres. ¿Estás masticando o qué chucha haces? ¡Cállate! ¡Ya se terminó el desfase! ¡Ahora cállate! ¡No sabes lo que haces! ¡Silencio, niñito, que el profesor está dando clase! ¡Gané por mucho test, mucho y te pego! ¡Dentro del rayo te pongo como Lego! ¡Lebron James está dentro del juego! ¡Tú, ya! ¿Y dónde me llegas al juego? ¡Tiempo! ¡Te lo explico de nuevo! Me miró, dijo, no, no he terminado. Maldita sea, verdugo. Ok, no se pongan el frente, vayan a brotar. No, sigue. La trap. ¡Te dan la vuelta! Era para ver si los jurados estaban atentos. Hermano, no lo están. Maldito jurado, contrata a otro la próxima. La verga, estoy tres manos. Ok.
Ahora vamos con Verdugo. Y con esto terminamos. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Sexo, dice mi pana, se nota de lejos de que está urgido. No te preocupes, después de que gane el pozo nos vamos al chongo contigo. Te estás dando cuenta que estás jodido. Yo sí improviso, yo me he divertido. Este tarado ya está mal herido. Te veo arriba, pero ya has caído. Sigue. Tenía que seguir. Ten cuidado, mi hermano, me parece de que lo caro y lo enganchó en el ring. Si es que se trata de la base, está claro de que tú no puedes seguir. Oye, puto, para mí eres inmundo al último minuto como Apollo Creed. En los polos te los intercambio. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre la bailo. Yo me divierto, yo chapo el cambio. Y eso después de eso, yo mi radio la escucho. Me pongo un boom bap, me pongo una base de estilo de trap. Me da igual el género musical. Cito porque no dejas de masticar. Y al rato con los gestos me molestas. A la firme que la gente te detesta. Porque empezaste que eres muy bueno, si que tanto te gusta masticar, agachas tu masticesta. Yo me pongo con mi base, yo rimo con mi orquesta. Ellos le detestan, porque mientras que ellos practican, yo soy borracho y desgracio. No te detesta, pero me molesta, con la rima mano que te cuesta. Improvisa, eso es de verdad, pero eso se recuerda. Cuando rapeas de lejos suena genial, tu jerga. Pero cuando me arre rapeas a la cara, siento que le trabas como mierda. ¿Qué te pides? Dígame qué chucha es eso. Yo sí improviso, porque soy espeso. No importa el color de la carne ni de hueso. Sigo rapeando ileso, seguimos rapeando. Pero que es incierto. Yo soy puro hueso, mi cabeza estaba aparte y encontré mi cuerpo con terno. Seguimos fluyendo y caminando. Pero que no suena, me da pena. La barriga se encuentra llena y mi cerebro se perdió en la arena. Se ríen, de verdad. Que incito, él es mi jurado favorito. Él también me abajo en su piel y dice cito. Por lo Woody, lo incomodo. Los drogaditos son como los juguetes. Podemos ver todo. Igual, para ser sincero, no tengo dinero. ¡Tamare! ¡Se lo acaban de llevar a Calero! ¡Yeah! ¡Aplauso, gente, para esta final de este aniversario! ¡Aplauso, por favor! ¡Aplauso! Pide el veredicto, por favor. ¡Váyanse para atrás! Ahí estamos pidiendo el veredicto para ver quién fue el ganador. Acá por un lado Cito y por el otro lado tenemos... No, Caselo no. Tenemos a Verdugo. Así que vamos a ver qué nos dicen los jurados. Excelentes. ¿Lo tienes? Lo tengo. Lo tenemos, así que por favor... ¿Tenía la mano? Sí, tenía mascarilla. Magda de Rapa, ayúdame a contar desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Verdugo. Verdugo, campeón de aniversario de Magda de Rapa. Todos invitados para el otro año que viene. Se acabó, se acabó.